Digamos que conocidos en la medida física del país, es la incorporación de los aeroblogues de Rosario que ya estaba absolutamente asumida, de los aeroblogues se sumó a la campaña en los días anteriores, en los meses de la campaña. En fin, cada uno de esos perfiles para la acreditación de trabajo, de los que van a tener la campaña. Pero es que continuar con la investigación. No sé si tengan algún acuerdo con el proyecto de los estadounidenses. El equipo de transición de la formación de perfiles es un conjunto de la vida académica del país y nuestra intención es ahora mismo que esa transición resulte producida por el país, sobre todo que venga con la buena manera de la vida. No sé, la misión de desplegar los proyectos de los estadounidenses, qué bueno que ya termine este gobierno. Y aplaude que tiene mucho. El artículo de Vicente Fox deja claro por qué no combatir el crimen organizado. Queda claro por qué sus extremos fueron misiones frente a la delincuencia, por qué no instauró un especialista en el combate frontal al crimen organizado. Lo que deja entrever Vicente Fox en su artículo es que él prefiere ver un gobierno que se eche para atrás la situación. La intención que tiene, la información que tiene, que voto, su voto fue para Enrique Peña Nieto, fue un perdedor de la campaña. Lo dijo públicamente, no más que frente. Vicente Fox no solamente habrá votado por Enrique Peña Nieto, sino llamó a votar a los españoles a favor de Enrique Peña Nieto. Nosotros hemos dicho que Vicente Fox tomó la decisión de irse del partido y le deseamos mucha suerte en el proyecto que emprenda por Enrique Peña Nieto. Ojalá que el presidente electo le dé a Vicente Fox una motivación espiritual o política. ¿Es una advenedizo? Creo que ha definido su propio paso a la historia. El hombre que convocó a la transición, que convocó a la alternancia, hoy termina siendo parte de una historia de regreso del PRI. Nosotros lo hemos dicho, tomó su decisión, que se fue voluntariamente del partido. Esperamos que le vaya bien y le deseamos mucha suerte en sus próximos encuentros. Bueno, no se ha establecido negociaciones formales con los parlamentarios, estamos defendiendo la idea del proceso presidencial, que sobre todo establecer mayores márgenes de transición del partido de recursos por parte de los diputados. Hacemos un llamado muy respetuoso a las fuerzas políticas y personas de iniciativa. Es una iniciativa necesaria, una remuneración que es un para los partidos, que es la corrupción, no podemos seguir creando un país entre los gobiernos estatales y municipales, tiene como propósito que el ejercicio de los recursos sea escrupuloso, pero sobre todo cada peso se destine a un fin social. Por supuesto, vamos a hacer el intervención necesario, vamos a hacer el llamado y sobre todo estaremos sentados en la mesa de negociación para construir una reforma profunda en el plazo que establece la Constitución. Hay que recordar que en virtud de que se trata de una iniciativa presidencial de trámite preferente, tenemos 30 días para discutirla y votarla en el pleno. Acción Nacional va a votar a favor de esa iniciativa, va a estar también concurriendo a las comisiones para mejorarla si es necesario, pero sobre todo para que pueda cumplir un trámite parlamentario. Muchas gracias.